siempre esas cosas hay que manejarlas tranquilos, uno sabe que se pueden dar, uno está expuesto a eso. Tal vez se puede crear la idea de que, y por el hecho de uno haber estado en toda la eliminatoria, pues se pueda tomar de mal forma el no ser llamado en algún momento, pero no, hay que ser muy respetuoso, seguir adelante, seguir dándole con todo, trabajando muchísimo más en el equipo, porque uno sabe que hay que estar preparado para, pues en dado caso, si se le toma uno en cuenta, dar lo mejor en beneficio de la selección, ¿verdad? Sí, o sea, todos soñábamos con estar en el Mundial, ¿verdad? Yo creo que tal vez un error que uno pudiese cometer es pensar que ya tiene el campo seguro. Yo lo que creo es que hay que esforzarse siempre, esforzarse todos los días, tratar de convencer o convencerse uno mismo que uno puede estar en el Mundial y puede hacerlo bien. Yo creo que eso es con el trabajo pues en cancha, con el trabajo, los entrenamientos y obviamente pues teniendo buenas acciones ya de cara a los partidos competitivos. Se está enfocando todo eso, ¿verdad? Obviamente lo que uno le toca es pues estar bien el equipo y esperando, como te dije, pues que en una lista final pues poder estar. Bueno, todo motiva, ¿verdad? Todo motiva. Con solo el hecho de que está un Mundial a la vuelta de la esquina, eso ya motiva muchísimo. Y yo creo que también, por ejemplo, en el caso personal, siempre se trata de dar el máximo, o sea, y si a eso le sumas pues lo que estamos hablando del Mundial, pues con muchísimo más razón. De igual forma hay que saber canalizar todas esas emociones para no cometer errores, ¿verdad? Lo principal aquí es ir paso a paso, saber que si bien es cierto, uno tiene altas posibilidades de ir al Mundial, pues lo principal va a ser que esas buenas ganas bien encaminadas que uno tiene, pues se vean bien reflejadas dentro de la cancha, ¿verdad? Eso es lo más importante, para no dar pasos en falso y que en eventual caso de poder estar en la lista, pues sea bien recibido, ¿verdad?